Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Paznas y esta vez vengo a contaros mi viaje a Madrid, la capital de España. Me invitó a Kuma, el youtuber este tan famoso, para quedarme allí en su casa e ir al Expo Manga. Así que, sin pensármelo dos veces, piqué billete y fui hacia Madrid. Una vez en Madrid, tras un viaje de 4 horas en tren, donde me aburrí bastante, vi a un tipo muy alto, vestido de rapero así, con cara de mala persona. Y bueno, era Kuma. Me sacaba una cabeza de altura, era el chaval bastante alto, o yo soy muy bajo, no lo sé. Cosas de Andalucía, somos más bajos que el resto de España. Me llevó a su casa donde dejamos las cosas y luego fuimos a imprimir las entradas y tal y cual, y me enseñó un poco su ciudad, ya que no es de Madrid-Madrid, sino de la ciudad esta del monstruo, el monstruo de Leganés. Luego de eso, dimos un par de vueltas por allí. Menos mal que fuimos en coche, porque a pesar de que decían que estaba allí al lado, era muy lejos. Yo no entiendo a esta gente como dicen allí al lado cuando está a tomar por culo. Estuvimos allí con sus colegas hasta que se hizo de noche y nos recogimos, ya que al día siguiente nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana. Sí, chicos, a las 7 de la mañana. Para ir al Salón Manga, bueno, el Expo Manga llamado allí. Y bueno, porque era en Madrid capital, en el IFEMA, mientras nosotros estábamos en Leganés, ya sabéis, con el monstruo. Llegamos allí mucho antes de que abriese. De hecho, nosotros fuimos los encargados de abrir aquello, porque llegamos 2 horas o 3 horas antes de que abriese. Tampoco había mucha gente esperando, pero bueno. Y una vez allí nos validaron la entrada a las 11, que era la hora que abría, y pudimos entrar. A primera vista me decepcionó un poco, la verdad, del IFEMA. Bueno, no el IFEMA, sino el Expo Manga, ya que era como el de Jerez, pero un poco más grande. Simplemente habría así el doble de tiendas, pero eran eso, tiendas. Es como si te cobran por entrar en un centro comercial. Y bueno, vale, sí, que las cosas que hay son interesantes, pero al fin y al cabo no te regalan nada, te las tienes que comprar. Había una cosa de humor amarillo hinchable, donde se montaron a Kuma y sus colegas, allí saltando y haciendo el parguela, que estuvo graciosete y yo no lo hice porque soy muy flojo como para ponerme a saltar. Los grabé yo y ese vídeo lo tenéis en el canal de Akuma, que no sé si lo tendréis por aquí o en la descripción, en algún sitio lo tenéis. Y si no, que me lo diga Akuma, que no lo he puesto. Me compré un par de souvenirs, incluido un cosplay. Sí, señores, fui cosplayado. Aquí lo llevo puesto, no llevo la camisa, ¿vale? Solamente me falta la camisa encima. Y llevo esta placa, bueno, placa, esta ficha identificatoria de trabajador de Jurassic Park, que más o menos se ve, ¿no? Aquí pone Dinosaur Expert, etcétera, Park Ranger. Iba como el tipo este de vamos a calmarnos, que le dice a los velociraptores, ¿no? Yo le iba diciendo que todo el mundo se podía hacer fotos con mi cosplay, que yo no tenía ningún problema, pero parece que la gente no era muy experta en cosas y no pillaba mi cosplay. Bueno, en cuestión de cosplays, pues aparte del mío, que era genial, no había muchos. Había una chica vestida de Gaara, que estaba muy bien, y una chica en una tienda, que bueno, iba vestida de Samus Zero, que también estaba muy bien, pero era muy rancia la chavala, muy saboría, muy antipática, para que me entendáis. Y bueno, eso eran más o menos todos los cosplays. Sí, había más, pero más cutres. Y bueno, también me pillé este dispositivo digital. ¿Que suena? No, parece que no suena. Supongo que tener 26 años significa que se te ha pasado el arroz y nunca irás al mundo digital. Y me pillé también el emblema del valor, el detalle, ya sabéis, que no se ve por mi cámara, que es muy... Ah, mira, sí se ve así un poco. Tiene el símbolo del valor. Y bueno, ahí está, molón. También nos hicieron una foto gratis. Aquí estoy. Este soy yo. Este es Akuma y este es su amigo Lalo, que decía frases míticas como: en este local va a haber chicas mayores de 25 años, ya sabéis, de 24. Sí, mayores de 25, 24. Y frases como: estas tazas están de oferta, una por 7 euros, dos por 14. Menudo ofertón. Eso fue básicamente todo lo que hicimos en el Salón Manga, aparte de salir 500.000 veces a fumar, aunque yo no fumo, pero claro, como todos están enganchados al tabaco, pues ¿qué voy a hacer? Y poco más, eso fue el Salón Manga. Luego ya nos fuimos y cuando llegamos de nuevo a Leganés, Akuma me llevó a un bar donde pedimos un... Bueno, yo pedí una caña, se pidió un refresco y tal, y nos trajeron dos platitos con cosas para comer gratis, llamado tapas, tapas, comida gratis. Eso aquí en Cádiz no lo hacen ni muerto. Y sí, nos invitaron a varias tapas porque pedimos varias bebidas. E incluso cuando nos íbamos a ir, nos trajeron otra tapa nueva y dijeron: venga, tomaos algo más, hombre. Y digo: bueno, vale, pues esta vez ya cerveza no, que yo me había tomado un par de ellas. Pedí un refresco, un Coca-Cola. Propaganda. Y él pidió otra. Y cuando nos íbamos a ir, digo: bueno, pues voy a pagar yo estas dos Coca-Colas. Y nos dijo el de allí que nos invitaba. Nos invitó al refresco y a las tapas. Es que eso aquí no sucede ni aunque sea famoso. Nos fuimos y nada, ya acabó el día. Y al día siguiente nos levantamos tardecillo. Bueno, yo me levanté tardecillo. Como a llevar despierto un buen rato. Y me llevó a la Red Bull
que no sé cómo se llama exactamente, porque Akuma solamente decía la Red Bull. Pero tendría un nombre, ¿no? Red Bull Batalla de Gallos o algo así, ¿no? Que iba de eso, de Batalla de Gallos. Y llegamos allí también, antes de que abriesen, mucho antes, porque nos hartamos de esperar. Para nada, porque no hicimos cola para entrar los primeros, sino que nos quedamos al fondo. Y bueno, allí estaban rapeando en batallas callejeras, digamos, entre ellos, en lo que empezaba aquello. Y bueno, empezó el espectáculo. Y bueno, yo no soy aficionado al rap, como se me ve, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pensáis? ¿Qué opino del evento? Pues que fue la caña, chavales. Estuvo mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad. Estuvo bastante genial, me gustó mucho. Y bueno, cuando acabó el evento, se suponía que una amiga de Akuma iba a venir con nosotros a salir por allí. Pero había un chaval que no sé por qué se quedaba, se supone que se quedaba en su casa, no sé, no estaban liados, ¿vale? O eso creo. Y bueno, se tenía que quedar en su casa y el chaval no quería salir, así que obligó que la chavala nos saliera y nos dejó tirados, cosa que pasa. Así que Akuma se buscó a otro chaval y salimos los tres por Leganés. Estando por Leganés, nos cazó una relaciones públicas muy guapa, que bueno, nos quería invitar a Chupito, ya sabéis, el trabajo de las relaciones públicas, invitarte a Chupito y darte copas a la mitad del precio, ¿no? Vale. Y mientras nos dirigía a su sitio, me dijo, ¿tú de dónde eres? Y le dije, pues soy de la zona de Cádiz. Y me dijo, ah, sí, yo he estado por allí, ¿de qué ciudad? Y dije, bueno, pues del puerto de Santa María. Y me empezó a decir cosas del puerto de Santa María, que no era ninguna de ellas. Como por ejemplo, me dijo, ah, sí, muy guay las carreras de caballos por la playa en el puerto. No, las carreras de caballos son en Sanlúcar. Y cosas así. La chavala se esforzaba. Vamos a darle su mérito. Se esforzaba, pero no acertaba ninguna. Y bueno, una vez en su local, si nos invitó a Chupito, nos tomamos una copa, nos invitaron otra vez. Y nos fuimos a otro local donde nos tomamos una copa y ya de allí nos fuimos. En el tercer local, pues a la salida, había un grupito de chicas. Un grupito de chicas con un chico gay. ¡No se puede decir gay! ¡Homófobo! Pues no sé, homosexual. Tú no tienes derecho a llamarlo así tampoco. Pues no sé, ya sabes, un chico al que le gustaban los chicos en el grupo había, ¿vale? Ya está. Y bueno, me dice Akuma, como Akuma, bueno, tiene su novia y tal, pues él no va a acercarse a un grupo de chicas, ¿no? Pero como yo estoy soltero, pues me dijo, tú, a ver si te arrimas a ese grupo y le dices algo. Y ya sabes cómo somos los tíos. ¡Que no hay huevos! ¡Allá que voy! Y bueno, me acerqué al grupo de chicas y entablé conversación. ¿Qué les dije? Secreto de gaditano. Y bueno, el caso es que les caí muy bien a todas, incluso al chaval, gay, homosexual, como sea. Y bueno, les caí muy bien a todos y a todas. Voy a decir todas, ya que bueno, el chico lo voy a incluir en el grupo de las tías, ¿vale? Excepto a una chica que era que le gustaban las chicas. No sé cuál es el término políticamente correcto. La voy a llamar lesbiana. ¿Vale? No sé, una chica homosexual, no sé. Chupa, no, no lo sé. Y bueno, la chica en sí estaba de bajón y estaba todo el rato diciendo, odio a los hombres, los odio, no quiero ver a ninguno. Y bueno, yo estaba allí hablando con sus amigas y parece que a la chica no le parecía bien. Bueno, yo no estaba intentando ligar con ella, no sé por qué le molesto, ¿sabes? Pero bueno, yo estaba allí hablando tan normal con todas hasta que la chica obligó a que me tuviera que ir y me hizo allí que me fuera. Y bueno, muy bien, muy, muy bien. Después somos los homófobos el resto, cuando era ella por ser yo un tío la que me estaba echando del grupo. Y nada, así que nos fuimos y al día siguiente ya, el domingo, pues cogí mi tren de vuelta y me vine para Cádiz. Así que ese fue mi viaje por Madrid. Bueno, Madrid más bien Leganés y bueno, mis aventuras por allí. Para otra vez intentaré grabar cosas que quedará mejor. Pero bueno, ya os he contado mi experiencia. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada más. Hasta luego.